Bueno, mis amigos, vamos a arrancar a analizar los temas políticos. Sigo aquí con Sidmarie Álex y Denis Pérez y se incorpora Jorge Colbert, Rivera Chat y García Sáenz Inocencio. Saludos a los tres. Bienvenidos. Saludos a todos. Saludos al panel y al pueblo de Puerto Rico. Bueno, hoy, entre ayer y hoy, los dos principales partidos han estado haciendo movidas, ¿no? Para acomodar a su gente. Ya están, ¿verdad? Hoy Jennifer González hizo anuncios importantes, ayer los hizo también Jesús Manuel Portillo. No sé si tenemos ya la presentación de ellos para poder, para ponerlo, pero ¿qué les parece los nombramientos? En primer lugar, han nombrado, vamos a verlos aquí, ya los tenemos en pantalla, vamos a verlos aquí. En primer lugar, en el Partido Popular, durante el día de ayer, se nombró a Juan Luis Camacho como secretario general del partido, Toñito Cruz. Sorpresivamente e interesantemente se queda como comisionado electoral alterno, no ha estado disponible para reaccionar a nada durante el día de hoy y no estuvo ayer en la conferencia. Dago ese detalle ahí para que ustedes lo analicen. Ailín Figueroa es la secretaria auxiliar de Política Pública, el secretario auxiliar de Jóvenes y Adultos Profesionales, Jeremy Vázquez, y también Jorge Quiles Gordillo, que también corrió para representante por acumulación, es el secretario auxiliar de Organización Política. Esto es lo que nombró Jesús Manuel. Vamos a ver lo que nombró Jennifer González. Jennifer González designó a Rosachelli Rivera era como vicepresidenta del PNP, la alcaldesa de Gurabo, y creo que fue avalada por unanimidad de todo el grupo. Rivera Chat sigue como vicepresidente, Johnny Méndez sigue como vicepresidente. Entonces, Irán Torres Montalvo, que era el secretario del PNP de Tomás Rivera Chat, se queda en el cargo. Quiero una explicación de eso, a ver cómo es que el hombre logra permanecer ahí. Se incorpora Raúl Márquez, el que era secretario de Estado con Wanda Vázquez, ahora entra de subsecretario de general del PNP, Vega Borges, que ya sabemos que está de comisión electoral, Oriel Campos, que es el director ejecutivo, y Verónica Ferraioli, que es la directora de Política Pública. ¿Qué les parece los cambios en los dos principales partidos? Ya habíamos discutido la semana pasada lo que había hecho Javier Jiménez como comisionada electoral. ¿Qué te parece, Jorge? A mí me parece que ambos partidos, inclusive el nombramiento de Juan Frontera como comisionado electoral del Proyecto de Unidad, son nombramientos muy buenos. Yo creo que aquí hay un balance entre personas de experiencia y personas jóvenes, particularmente en el caso del Partido Popular, y en el caso del Partido Nuevo Progresista, evidentemente Jennifer González trae personas tanto que estuvieron con Pedro Pierluisi como con Wanda Vázquez, o sea, tratando de buscar una representación de los diferentes sectores del PNP. Lo importante me parece a mí es que, ¿verdad?, que estas personas cumplan con su funciones, pero para mí de todos los nombramientos, el que yo creo que hay que ponerle mayor interés en todas las campañas son los que están a cargo de los programas de gobierno, porque son los que van a tener la responsabilidad de plasmar en un documento lo que eventualmente sería la política pública de un gobierno una vez gane determinado partido. Así es que en esa parte, por lo menos las dos que nombraron, okay, son dos mujeres. En el caso del Partido Popular, Ailín Figueroa, la licenciada Ferraioli en el PNP, son dos mujeres, me parecen dos. O sea que lo que tú planteas es que la movida de Jennifer González de dejar a Irán Montalvo y de traer entonces a Raúl Márquez es traer a las dos gente obviamente la gente del gobernador y la gente de la ex gobernadora. ¿Usted considera, Rivera Chat? Me parece que cuando se supera el proceso primarista, los candidatos a la gobernación de los partidos políticos procuran reforzar la estructura con gente que sean afines y obviamente además tratar de conciliar con aquellos sectores con los que quizás no tuvieron, ¿verdad?, mucha afinidad durante una campaña primarista. Tiene que además, ¿verdad?, de esos dos elementos, tener un elemento que le añada, que le sume al partido, que de alguna manera los militantes, los que participan en esa colectividad, se sientan que esas personas que fueron designadas, pues entonces tengan la capacidad de comunicar y hacer su trabajo. Yo estoy viendo esa película. La película de no componer nada, de no cambiar nada y de seguir con el bicapartidismo rascándose la espalda uno a otro. Por eso, mira, les ofrezco. Esto es la misma película. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué cambio sustantivo plantean? Ninguno. Ni lo van a poder plantear porque lo de ellos es el continuismo escondido detrás de fórmulas de estatus que no tienen posibilidad alguna en Estados Unidos. Mira, Ferdinand, en el caso del Partido Independentista, ¿puede 2012, tomar por corte, si quieres? 2016. 2020, 2024, la misma tripleta de candidatos. Son exactamente los mismos. Juan Dalmao, María de Lourdes, duplicando Márquez, votos, y no escogiéndose lado, como el PNP. Y Rubén Berrío, presidente vitalicio. Y entonces tienen la cara fresca, tienen la cara fresca de venir aquí a hablar de continuismo.
creciendo, duplicando o no, quintuplicando los votos. Mientras que Pierluisi sacó 20 puntos menos. ¿Qué cambios trajo el PIB? ¿Qué figuras nuevas ha traído el PIB? Ya que está la crítica fundamentada por parte suya. La primera gran figura es que vamos a salir de estos dos partidos que han arruinado al país. Esa es la primera gran figura. Pero van primero que van a perder es el control legislativo. ¿Qué caras nuevas está trayendo el Partido Independentista? Mira las papeletas. Dediquemos un programa. Pero no me cojas la víspera que me estoy yendo de viaje y estoy de película para empezar a mencionar candidatos. Déjame terminar, que es un planteamiento importante. El país tiene que estar consciente, muy consciente, de que tiene la oportunidad de oro para votar legislatura popular PNP para afuera. ¿Cambio en la legislatura radical completo? Sí. Legislatura popular PNP para afuera. Esa oportunidad la tiene solamente uno a la pura acumulación de la Cámara. Perdóname. El PIB tiene candidatos en todos los distritos. Tú eres mejor comiendo palomitas y corriendo que hablándole al pueblo de Puerto Rico. Tú eres mejor comiendo palomitas. Ay, bendito. Así que no vengan con ese cuento. No te contesta la pregunta. No te contesta la pregunta. Porque son los mismos por cuatro términos consecutivos. Presidente vitalicio. Qué pena que no vamos a hablar de la fiesta olímpica. Tema al cual le van a oír como el diablo a la cruz. Los amigos Denise. Colbert, en el Partido Popular, que se ve como un poco rezagado hasta el momento, han nombrado a dos derrotados, a uno el secretario general y el otro al programa de gobierno. O sea, ¿no lograron su aspiración? ¿Cómo van a lograr? No, el programa de gobierno nombraron a la licenciada Aileen Figueroa, que es la de política pública. Creo que el joven Gordillo va a estar trabajando en un área de organización política. Oye, contéstame cuando regresemos a la pausa. Perdón que te interrumpa. Déjame hacer una corta pausa. Seguimos con ese tema y venimos con darle continuidad a otro tema importante que también está caliente en los demás partidos políticos, no solamente el de Víctor, el de Tommy y el de Jorge. Hay otros partidos calientes. Venimos, Kimberly, adelante. Bueno, mis amigos, arrancamos a jugar pelota dura en nuestro horario estelar de las 7 en punto. Seguimos con nuestro panel político, Colbert, Tomás Rivera Chat y García Sáenz Inocencio, y nuestro panel de Sismarí, Alex y también Denise Pérez. Estábamos conversando de lo que está pasando en el interior de los partidos. Y Denise, tengo una pregunta en el tintero. Creo que tienes dos preguntas corridas y sí. Alex. Todos tenemos muchas preguntas para este panel. Exacto. Adelante, Denise. Primero, Colbert, preguntarle nuevamente, estas dos posiciones llenadas con candidatos derrotados, ¿cómo fortalece realmente al PPD de camino a la elección? Y luego voy con Víctor. Bueno, yo creo primero, las posiciones de los que se han anunciado el día de ayer son posiciones de confianza del presidente del partido, que van a la confirmación de la Junta de Gobierno. Ahora, el hecho de que una persona haya perdido un evento electoral, a mi juicio, no debe ser razón para descartar lo que pueda servir desde otras posiciones. Si hubiese sido esa la razón, Luis Aferré nunca hubiese sido gobernador de Puerto Rico porque perdió montones de veces antes. Abraham Lincoln no hubiese sido presidente de Estados Unidos, perdió como 7 veces antes. Carlos Romero Barceló no hubiese sido comisionado residente porque perdió también tratando de buscar la reelección. Y en el caso del Partido Independentista, que ha perdido su franquicia no sé cuántas veces, tampoco sería opción. Así que el que alguien pierda un evento electoral no es razón, a mi juicio, para que no pueda servir desde diferentes posiciones, siempre y cuando tenga el interés. ¿Cuánto lo fortalece? Hay que darle la oportunidad que hagan el trabajo y veremos a ver aquí a unos meses. Quedan 100 días. Exacto. No mucho. Entonces, Víctor, ¿tiene el popcorn todavía, ¿verdad? No. ¿Se te acabó? Ya lo guardo. Me lo podían quitar. Lugaro dijo en una entrevista con Carmen Jovet que el movimiento Victoria Ciudadana, que es la alianza en síntesis, se había movido al socialismo. ¿Qué tiene que decir? Bueno, yo no sé hacia dónde se ha movido. No, a lo que dijo ella. No, precisamente, no sé a dónde se ha movido ella. ¿Ella? Ahora es ella. Sí, y esto doy mi criterio. Ella no se movió en las elecciones pasadas porque repitió su mismo 14%. Yo creo que eso es una explicación de por qué no siguió corriendo. Pero Lugaro fundó ese movimiento y fue la líder de ese movimiento. ¿Cómo usted va a decir ahora que usted no sabe dónde está ella? No, te estoy hablando. Y escuchar señalamiento de su parte de que se movieron al socialismo. No, pero mira lo primero que te digo. Que ella no se movió en las elecciones pasadas porque sacó los mismos votos que en la otra. Mientras Juan Dalmau quintuplicó los votos. O sea que ella no hace falta. Igualó los de ella. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que no sé a dónde se ha movido. Y hay personas de dentro de ese movimiento, yo no estoy en el movimiento Victoria Ciudadana,
que afirman que lo que ella critica ahora fue lo que más promovió mientras estaba adentro. Esas explicaciones se las tienen que dar entre ellos. Ok, pues si queda más popcorn. Ella trajo un punto Dame el micrófono también. El planteamiento de ella, el fundamental, es que la alianza se ha dejado etiquetar como una alianza de izquierda independiente. Pero las personas que ella apoyó, son las personas que supuestamente ahora ella critica. Y que critica ahora, que son las personas que asumen esas posiciones. Mira, el PIB es un partido socialdemócrata. Es un partido que cree, y no te rías, Colbert, porque supone que tú des clases de esto. Ah, dale, te vas a dar clase a instituto y no quieres escuchar la verdad. Dale. Ha picado hoy. Un partido socialdemócrata no es un partido comunista, no es un partido anticapitalista. Cree que todo puede converger, pero que tiene que haber razón. Orden y el Estado la tiene que regular. La pregunta es si tiene razón cosas. Lo que dice Mira, Alex. Alex está diciendo que ustedes, el PIB, permitió que se etiquetara este movimiento como la alianza independentista. Pero es que el PIB no se ha movido de donde está ideológicamente. Pero es que el movimiento Victoria Ciudadana dice que tiene de todo pero el mundo. Pero Denise, es que ustedes, yo creo que tú particularmente no has escuchado mi explicación anterior a otros que programas. Que no, la he leído, no, la he escuchado, no, anterior, la he leído. Pero por favor, nosotros no nos metemos en los asuntos internos de Victoria Ciudadana. Pero son una alianza. Son sus socios. Ustedes se juntaron con ellos, tienen una, se llama alianza o no. Mira, se hay asociados coloniales como ustedes. Lo que pasa es que nosotros no intervenimos en eso, Víctor, es que hay socialistas y socialistas, que son dos cosas distintas. Sí, los socialistas son ustedes. Te recuerdo que Acción Social Independentista la fundó Muñoz. Se juntaron con ellos, anunciaron un foro anticapitalista y ya no saben cómo despegarse de sus primos socialistas. Al pueblo de Puerto Rico, a esto lo vamos a barrer y a estos también, así que vamos a salir de ellos el 5 de noviembre. Por una idea. Ya usted verá. Aquí que el PIB va a duplicar su voto, que va a ganar. El miércoles 6 de noviembre nos vemos aquí. Alex, nos vemos aquí. Senador, anoche Puerto Rico se enorgulleció de la representación que tuvieron en el juego, en el repechaje. Usted está claro que con la estadidad no va a haber equipo olímpico. Eso es una discusión a darse. Ni Miss Universe ni nada de ese tipo de. Eso es una discusión a darse. ¿Qué estado puede entrar? Ninguno lo tuvo antes. Equipo. Ninguno lo renunció porque ninguno lo tuvo antes. No lo han pedido porque saben que le van a decir que no. Ninguno lo tuvo antes. ¿Y Puerto Rico va a ser el primer estado? ¿Y por qué no? Con su equipo. ¿Y por qué no? Porque no lo van a dejar. Mira la película de fantasía de Tomás. Tú estás pensando por ellos. Tú estás diciendo por ellos. Mira la película de fantasía de Tomás. Tu opinión es una cosa y cuando se negocia es otra. Ellos están pidiendo una independencia americana con Fondo Federal de Ciudadanía. No están cogiendo. ¿Tú siguen cogiendo a los PNP con esa teoría de que les van a permitir comité olímpico y Miss Universe? Tienen la cartera llena de billetes independentistas. Vamos a escucharnos. Tú cargas la fotografía de independentistas americanos. Yo tengo la obligación de usarla, por supuesto, el de 100. Porque Benjamin Franklin era de mucha más categoría de otros que tenían esclavos. ¡Ya, rayo! ¿Y de qué tú te... Y el de 100, entonces, no es el de a peso. Entonces, como los de estándar, vale, debe estar molesta con él, ¿verdad? Yo tengo a peso. Dime ahora que soy socialista. Pero esos son como los que se cogen en la luz. Son de 100. Eres socialista. Los míos son de 100. Progreso de verdad, no progreso de insignia. No, es que no venga. Progreso de insignia. Bueno. Progreso de verdad. ¿Alguna reacción a lo que dijo Tomás rapidito? Que tengo aquí que presentar dos personas. No quiero politizar la celebración.
que hay, pero hay una ley federal desde 1978 que establece que hay un solo comité olímpico, y eso lo discutiremos luego. Yo creo que hoy es día de celebración. Seguro. Ese tema vendrá más adelante. Pero bueno, Trump lo va a promover. Bueno, tengo por acá con nosotros a Juan Luis Camacho, que es el nuevo secretario del Partido Popular Democrático. Juan Luis, saludo, bienvenido. Aquí está. Y entró por el lado izquierdo. Y por acá está Raúl Márquez, el nuevo subsecretario del PNP, por la derecha. Por la derecha. ¿Qué traen ambos al juego? ¿Qué trae Juan Luis Camacho al PPD al juego en esta etapa? Bueno, mucho ánimo de trabajar por este partido, ponerlo nuevamente listo para el 5 de noviembre, que estén los funcionarios electorales ready, que el partido esté, como dicho Jesús Manuel Ortiz, en posición de ganar y trabajar. A veces hay unos malestares después de la primaria. Ya hemos comenzado a trabajar con eso. Tengo buenos indicios con varios candidatos. Ya llamó a Zaragoza, está con él, está bregando. Tuve una conversación por mensaje de texto con él, no entramos en detalles. Zaragoza, pero no contesta el teléfono. Es una cosa, Zaragoza. Sí, no a mí me lo contesta. Le contesta otra. Eso va a ser. Ya pronto vamos a hablar. Y Raúl Márquez, que estaba en la Secretaría de Estado, estuvo fuera del juego. Yo ni sabía que tú estabas con Jennifer González. Estuve con ella durante todo el proceso primarista. ¿Y qué trae Raúl al juego? ¿Qué encomienda le dio Jennifer González directamente? Bueno, tenemos varias encomiendas de la presidenta. En primer lugar, es el deseo de la presidenta, el deseo de la Junta de Gobierno, y hoy así lo ratificó, el adquirir una sede para el nuevo Partido Nuevo Progresista. Y por otro lado, vamos a estar trabajando desde la Secretaría con el propósito de lograr el cupo electoral que se ha propuesto el PNP, lograr la mayoría en Cámara, Senado, la mayoría de las alcaldías y, por supuesto, la gobernación, William Villafaña en Washington. Ok, pero como primera misión el tema de la sede. Es una de nuestras misiones más importantes. Más importante. ¿Y cómo uno gana la elección por tener una sede? Bueno, lo que sucede es que aquí los partidos históricos se han distinguido por tener su edificio, ¿verdad? El Partido Popular, el Partido Independentista, a pesar de que nunca ha ganado una elección y han perdido la franquicia electoral, tienen un edificio. Y el Partido Nuevo Progresista, que es el partido de la base más grande, más amplia, aún no tiene un edificio, y nosotros queremos tener nuestro edificio y tener nuestra sede. La pregunta es, ¿por qué la gente va a decir, vota el PNP porque tiene un edificio? O sea, bueno, esa es la prioridad. No es lo que estoy diciendo, Alex. Entre sus prioridades, no es lo que estoy diciendo, pero sí es una de las misiones que tengo en la Secretaría, es uno de los trabajos que vamos a hacer, ¿verdad? No es que vamos a ganar las elecciones por tener una sede, ¿verdad? No es lo que pretendía decir, pero es una de las cosas que vamos a estar haciendo en el PPD. ¿Cuál es el reto más grande suyo ahora como secretario del PPD, aparte de buscar los Zaragoza? El trabajo electoral, sin duda alguna, pasamos, ¿verdad?, unos quehaceres durante la primaria, tenemos que atenderlos y lo vamos a atender y con mucha responsabilidad y lo vamos a lograr. Bueno, ya los tenemos por aquí a los dos, en múltiples ocasiones debatiendo y analizando los temas más importantes. Víctor, bueno, te cogí el popcorn. Víctor. Mira, no se enteraron los distinguidos secretarios que se redujo la participación esperada en el caso del Partido Popular en un tercio y en el caso del PNP una cuarta parte. Y la del primaria. No se enteraron de eso. Y fue tan masiva que no tuvo primaria. 290 mil electores. En esta primaria participaron 320 mil electores PNP. La que se redujo fue la del Partido Popular, que redujo de 210 mil electores a 150 mil. Aunque haya bajado el número, ¿cuántos participaron? Pero me pregunto yo, ¿cuántos participaron en la del PIB? Tengo la misma pregunta. Coincidimos por fin. En la primaria del PIB, ¿cuánta gente votó en la primaria del PIB? ¿Quiénes salen en las primarias? El 6 de noviembre habrá pelota dura. Que después van el 6 de noviembre aquí habrá pelota dura. Mira.